pasó la destrucción y el vandalismo, dejando al Hotel La Torre como un edificio muerto. El dueño de la construcción abrió sus puertas a varias personas en la víspera de Halloween para que tuvieran una experiencia especial. Desde la planta baja se nota el deterioro. La recepción que antes daba la bienvenida a los huéspedes ahora está llena de polvo. Dos elevadores cancelados indican al visitante que el paseo, con linterna en mano, se realizará subiendo las escaleras. Son 13 pisos en los que, en más de una ocasión, se repitió el mismo panorama. Baños destruidos, escombro regado en el piso y algunos documentos tirados. Comandas de restaurante que datan de la década de los 90. Transmitiendo en vivo desde aquí, desde donde nace el terror. Es en el piso 13 donde las paredes se cambian por ventanales, esos que caracterizan la parte superior del hotel y que resaltan la belleza de este lugar desde afuera, aunque por dentro solo se vea destrucción. Señalan quienes acudieron a este lugar que es en los pisos de arriba donde estaba instalada una discoteca. Alrededor de la pista se encontraban asientos acojinados y atrás de estos los ventanales, algunos de ellos ahora ya sin vidrios. Por los pisos es complicado caminar entre todo el escombro. Al regresar del piso 13 a planta baja, se hizo una visita por la parte posterior del hotel, donde se repite el mismo panorama desolador. Una alberca con poco lodo al fondo, una palapa manchada y más atrás, otras habitaciones que fueron objeto de vandalismo. Visitantes esperaban enfrentarse a la aparición de espectros del más allá, pero lo único que encontraron fue a un edificio muerto por dentro. Mi nombre es Eduardo Santos y le doy las gracias por darnos clic y por meternos en estas, o sea, que da miedo esto, la verdad. SOS Noticias. Estás viendo SOS Televisión. Desde Saltillo, Coahuila, el canal de tu red social.